Bienvenidos una semana más a nuestras bandas de música. Hoy les tenemos preparado un programa realmente especial. Si el pasado 26 de diciembre pudimos disfrutar de la banda Primitiva de Llíria acompañada de un exquisito sexteto de jazz, hoy vamos a poder conocer en toda su grandiosidad a la banda civil más antigua de España. Su pasado concierto de Navidad tuvo dos partes bien diferenciadas. Hoy nos toca disfrutar de su gran banda sinfónica, que va a estar dirigida por el director de la Banda Sinfónica Municipal de Bilbao y principal director invitado de la Orquesta Nacional de Paraguay, el maestro Rafael Sanz Espert. Pero antes les invito a conocer cómo es el día a día en la Escuela de Educandos y en la banda juvenil de la asociación musical más antigua de España, el Ateneo Musical y de Enseñanza, Banda Primitiva de Llíria. Desde hace poco más de un año, el Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria está inmerso en una gran reforma y ampliación de su sede social. Unas obras que van a marcar un antes y un después en el devenir de esta sociedad y que están a punto de concluir. Diariamente por la sociedad están pasando muchísimas personas colaborando, tanto en teatro como en orquesta, banda juvenil, banda, coro. Por supuesto, las dependencias que teníamos actualmente pues, se habían quedado un poco obsoletas, fuera de lo que hoy en día cualquier conservatorio de música o cualquier casa cultural de un pueblo pues, actualmente les da a la sociedad. En nuestras instalaciones estamos pues eso, haciendo una reforma muy, muy grande, una ampliación. Entonces, en cuanto termine esto, creo que se va a notar porque las instalaciones van a estar mucho mejor, las aulas son más amplias, vamos a tener más aulas de las que teníamos y bueno, creo que eso va a hacer que todo el mundo nos encontremos más a gusto dentro de la sociedad y que estemos mejor. Va a tener una sala de cámara, con capacidad de unas 104 personas sentadas y es un poco para nosotros la joya de la corona. Después tendremos en la segunda planta cabinas de estudio en la cual están totalmente insonorizadas y tienen las medidas oportunas y como el mejor auditorio, como el mejor conservatorio que pueda haber. La Escuela de la Banda Primitiva de Llíria acoge a un elevado número de músicos y educandos. Sin duda, estas nuevas mejoras son el punto que necesitaba esta sociedad para seguir creciendo y aprendiendo. Pues bueno, en la Escuela de la Banda Primitiva ahora mismo somos alrededor de 200 y un poco más de alumnos y hay 32 profesores en el claustro de profesores y la verdad es que bueno, se imparten todas las especialidades de tanto de viento metal, viento madera, percusión, cuerda, también para los instrumentos de orquesta, también se dan clases de piano y de guitarra. Damos la clase y algunos tienen malas cosas en los libros. Y eso, damos dictados. Damos algunas lecciones y damos algo que hay que aprender aún. Aquí hay cuatro cursos de solfeo, más uno de lenguaje musical, más jardín musical. Entonces, si hacemos una media de unos 20 o 25, pues es fácil que estaremos pues cuatro cursos 100. Pues igual estamos en 150 alumnos de solfeo. La mayoría los de jardín y esto no están todavía en instrumento. Pero los de solfeo ya representan un volumen considerable. Cada día me voy con una, aprendo con una nota nueva. Mientras duran las obras, la Escuela de Música se ha trasladado al Colegio San Vicente Ferrer de la propia localidad de Llíria. Estamos muy contentos con estar aquí. Estamos aquí muy bien, tenemos buen sitio para los alumnos.
Y claro, lo que estamos deseando de irnos a nuestra casa, que es aquella, que es la banda primitiva. Pero estamos muy agradecidos que nos han dado esta oportunidad para no defraudar a los alumnos y tenerlos bien acondicionados y no perder la marcha de la música. Pues la verdad es que ahora mismo estamos en unas instalaciones prestadas que quiero dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Liria, a la concejalía que depende, de la que depende esta escuela, a la dirección de la escuela, al claustro de profesores, porque nos están prestando las instalaciones, estamos muy a gusto y nos están permitiendo que este curso sea muy, bastante normal, por decirlo así, dentro de lo distinto que es al resto. La finalización de las obras está prevista para el próximo mes de abril. Para inaugurar su nueva sede, la Banda Primitiva de Llíria ha preparado una amplia programación de conciertos, conferencias y actuaciones, y es que unas obras tan esperadas merecen una celebración por todo lo alto. Tenemos, como tú bien has dicho antes, todo un mes de grandes conciertos y obras de teatro incluidas, el coro, en fin, todas las agrupaciones de la sociedad van a participar. El día 2 de abril empezarán los actos de inauguración de la nueva sede, de la ampliación. Empezamos con un concierto de la banda. Evidentemente tenemos dos detalles muy significativos. Uno es que vendrá el día, si no me equivoco, el día 8 de abril, la Banda Municipal de Valencia, hacer un concierto aquí en la sociedad, porque pensamos que es una de las bandas simbólicas por naturaleza de la Comunidad Valenciana y pensamos que debería de estar allí. En la clausura, pues esperamos tener y vamos a tener la Orquesta Nacional de España, de la cual pues el presidente Salvador Navarro es solista de la misma. El buen hacer de la Escuela de Educandos de la Banda Primitiva se ve reflejado en su gran banda juvenil, donde más de un centenar de educandos se reúnen cada semana con la mayor de las ilusiones. La banda juvenil, la verdad es que es un instrumento muy peculiar. Por una parte muy enriquecedor, muy disfrutable. En los conciertos, sobre todo, disfrutamos muchísimo con ellos y al ver cómo disfrutan ellos también, pero también es duro de trabajar. La edad oscila entre los 10 y los 18 años y son pues la cantera para la banda primitiva. Aquí es donde van formándose poco a poco y donde, si no pasa nada, pues poco a poco ejercerán después como músicos dentro de la banda. Yo la banda juvenil tiene un telón muy alto y muy importante, porque yo llevo ya muchos años saliendo con la banda juvenil ha sido muy importante salir. Nosotros salimos con la banda juvenil y es como si fuera una banda de mayores, porque están bien preparados. Hemos competido con bandas, con personas mayores y aún hemos ganado premios con ellos. Una de las características de esta banda juvenil es su peculiar funcionamiento, y es que la sociedad musical acompaña a sus jóvenes músicos a lo largo de sus carreras. Cuando llegan al tercer curso, ingresan en la banda juvenil, entonces están en la banda juvenil. El primer curso es una especie de curso de prueba, no son miembros de pleno derecho, por así decirlo. Entonces, durante ese curso ellos asisten a los ensayos media hora antes, pero solo ellos, solo los de tercero. Preparamos a la gente con un índice de capacidad de sacrificio, capacidad de organización
capacidad de organización, que se lo llevan en la mochila para un futuro, y de la manera que es la música, que es muy artesanal, muy sacrificada, pues empiezan a entender que todo no es tan bonito en la música. Bueno, los niños siguen en la banda juvenil hasta que tienen ya una madurez, una formación adquirida, que ya tienen un nivel para poder ingresar en la banda grande, ¿no? En la banda primitiva. Pues a veces estamos un poco bromeando y sobre todo tocamos muchas obras. Eso no quiere decir que se dejen completamente la banda juvenil. Van a estar, como bien has comentado, hasta los 18 años ayudando, diríamos, a la banda juvenil, y entonces ya se lo dejarán directamente o definitivamente cuando cumplan los 18. A pesar de la juventud de sus miembros, la banda juvenil de la banda primitiva de Llíria mantiene una importante agenda de conciertos y actividades. Banda juvenil, la verdad es que tiene bastante actividad, porque tiene una función social bastante grande en lo que es Llíria. Entonces se encarga, si empezamos por decir algo a principio de año, empezamos con la cabalgata de Reyes. Después, bueno, venimos del concierto de Navidad de diciembre, después está la cabalgata de Reyes, después tenemos un concierto en primavera. Siempre sale algo, las actividades sociales del pueblo, el Corpus, Semana Santa, pues aquí se utiliza la bandita mucho. Precisamente este verano hemos tenido una actividad, que hemos hecho una gira por Asturias. Hemos hecho tres conciertos, la banda juvenil, en tres poblaciones de Asturias, y de cuando en cuando, pues a final del curso, sí que queremos que agradecer o premiar a estos chavales, y nos vamos pues un día, pues creo que este año hemos estado en Portaventura, vamos a Terra Mítica, en fin, vamos, salimos un poquito por ahí. Ha sido una evolución muy grande en los años que he llevado aquí en la banda juvenil, y no sé, ha sido también un logro subir a la grande para tocar con el maestro Miguel Moreno. Desde hace 2 años, la banda juvenil de la banda primitiva de Llíria está dirigida por Miguel Ángel Navarro, profesor del Conservatorio Superior de Castellón y músico de la casa. Bajo su batuta se están logrando unos excelentes resultados. Pues Miguel Ángel Navarro lo he criado yo también de pequeño, y estoy muy orgulloso también que esté dirigiendo la banda juvenil, porque es una persona que puede llegar muy harto con la banda juvenil y con muchas bandas grandes. También tiene una batuta muy buena también Miguel Ángel. Creo que es una gran persona y además tiene todas las aptitudes necesarias para ser director de esta banda juvenil y, por qué no, de una banda sinfónica buena también de nuestro país. Y creo que, sinceramente, tenemos un gran privilegio de contar con él aquí. Yo estaba dando clase como profesor dentro de la escuela de la banda. Daba clase a los metales, y entonces Miguel Ángel empezó con la trompeta, pues, conmigo. Bueno, no, yo no quiero decir que soy su profesor, no, muy lejos de eso, para nada, pero bueno, sus primeros pasos con las trompetas los dio conmigo, entonces tengo un cariño especial. La verdad es que pienso mucho más en ellos de lo que ellos piensan. Yo, uno a uno, después, sobre todo en los conciertos, me los comería, porque los ves que se han entregado sin ninguna reserva, que a veces no pasa ni en las orquestas profesionales, ¿no? Entonces, eso se nota, esa energía. Ellos no tienen la técnica que tiene un profesional, pero tienen esa energía, y ellos te la dan. Pues yo, uno a uno, normalmente después de los conciertos los abrazo si puedo, pero porque se lo merecen.
Lo único que les digo yo es que estudien bastante y el día de mañana pueden llegar a ser alguna persona muy importante de la música. Ahora tenemos que hacer una pausa y enseguida les vamos a ofrecer un concierto realmente sobresaliente. Yo les aconsejaría aprovechar el receso para preparar la grabación de lo que vamos a ofrecerles a continuación. Les aseguro que vale mucho la pena.